Donald Trump amplía su ventaja sobre Joe Biden. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hola amigos de Diario Las Américas, ya comienza nuestro noticiero en 90 segundos. Las tendencias del expresidente Donald Trump a dominar las encuestas a nivel nacional siguen en aumento, según los últimos sondeos. El estudio de Harvard Caps Harris Poll de tendencia de izquierda le da al expresidente Trump una ventaja de 7 puntos sobre Biden de cara a las elecciones presidenciales. Las acciones de la petrolera argentina YPF subieron más del 40% al cierre de este lunes en la bolsa de Nueva York, tras la victoria del ultraliberal Javier Milei en las presidenciales de Argentina. Las acciones del país sudamericano en general tuvieron fuertes avances luego de la elección de Milei el pasado domingo. El nuevo alcalde de Miami Beach y dos miembros de la Comisión de Miami serán elegidos hoy martes 21 de noviembre en la segunda vuelta de los comicios electorales municipales que tendrán lugar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahora usted puede tener información en tiempo real de su frecuencia cardíaca cuando camine o haga ejercicios en un reloj que venden en Amazon para monitorear su salud. Este dispositivo está en el catálogo de descuentos por Black Friday anticipado. Si desean ampliar estas y otras noticias, adquieran nuestra edición impresa o visiten diariolasamericas.com.